Vamos a hacer una recorrida por el cementerio municipal de Jean Rodríguez. La idea de la recorrida es mostrar las condiciones de trabajo en las cuales desarrollan sus labores los compañeros que allí trabajan. Lo primero que vamos a ver es el depósito, donde se encuentran con restos óseos humanos en bolsas de, bolsas de consorcio, ataúdes. Es un depósito que tiene restos humanos desde el 2000 en adelante. Vamos a ver las nicheras, en las condiciones que se construyen, que no tienen losa, lo que implica que cuando el nicho de arriba o los nichos superiores, o los cajones superiores, mejor dicho, se les rompe la metálica, eso que hay un efecto cascada y los compañeros tienen que proceder a limpiarlo, y con la lógica río que eso implica, por ensuciarse con esos líquidos cadavéricos y la infección que implica que se muevan todo el día trabajando con esa ropa, con esa suciedad. Diferentes puntos del cementerio que muestran que este cementerio está colapsado desde hace rato y que eso implica una alta fuente de infección para los trabajadores, para la gente que va a ver sus deudos y para los vecinos que viven alrededor del cementerio. Acá decíamos que había restos de con más de 10 años. Sí. Aquel sector es resto con más de 10 años. Ahí tenés hueso, mirá. Ahí son los huesos. Y hay olor. Hay olor acá también. ¿Viste? Hay que desocupar otro nicho que está vencido y esos restos también van al depósito. De igual modo, de higiene no hay. Lo que pasa es que no debería haber tantos restos. Los restos se tendrían que guardar 6 meses. Si ya en 6 meses el familiar no fue a retirarlos, bueno, 6 meses, 1 año, pero más de eso no. Pero hay restos que tienen 10 años ahí adentro. Entonces, claro, se colapsa. Y no tenemos crematorio, el bolsario está lleno, no hay forma, no tenemos manera de solucionar el problema. Y nosotros hace 2 años ya pedimos que eso lo recupere residuos patológicos, pero nunca se hizo nada, ninguna gestión siquiera para que eso pase. Si no, te deberías hacer cargo la cochería, porque si son metálicas que salen de tierra, lo puede llevar al multipropósito, que es la empresa que recolecta los residuos. Y donde cuando los compañeros
tienen que hacer exhumaciones y demás, o sacar los nichos con las metálicas reventadas, que haya una ducha para que los compañeros se higienicen y se desinfecten y se laven, se saquen. No sé si ese baño quedó finiquitado ahí. Así que bueno, es por eso que estamos tomando estas imágenes para, desde el Departamento de Salud Laboral que tiene ATE, estudiarlo en forma conjunto y elevar las propuestas correspondientes a la municipalidad y a la vez, bueno, llevar estas imágenes al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo también tome cartas en el asunto. No es contra nadie en particular, pero sí venimos planteando el tema del cementerio desde hace 2 años que está esta Comisión Interna de Delegados y también la seccional en su momento hizo lo suyo. O sea, hace varios años que venimos planteando el tema de que se pongan baños para los compañeros, vestuarios, una ducha para que los compañeros se puedan higienizar. Y los diferentes gobiernos que han pasado no han dado ningún tipo de respuesta. Felicitamos la iniciativa del Consejo Directivo Nacional, Provincial, perdón, de haber desarrollado este Departamento de Salud y Higiene Laboral, porque desde ahí nosotros vamos a tener los elementos y vamos a proponer la creación de un comité de seguridad de salud y higiene laboral para desde allí ir monitoreando los diferentes sectores de trabajo para que los compañeros trabajen en condiciones dignas. Tenemos el cementerio, tenemos la planta de depuradora, tenemos alcantarilla. En líneas generales, el cementerio no está cumplimentando con las normas de condiciones de higiene que tienen que tener los trabajadores en su trabajo. Para eso es lo que estamos haciendo esta actividad. Exactamente, la conexión de agua corriente está hecha hace rato, pero no se ha conectado ni siquiera tan solo una canilla para que los compañeros puedan tomar agua de ahí, sino que tienen que andar pagando Spencer y todo lo demás, porque el cementerio, el agua que se sale, que está del cementerio, está contaminada. Porque si un compañero al extraer un cajón de un nicho se ensucia con el líquido cadavérico, no tiene otra muda para cambiar, se tiene que andar todo el día con esa muda encima y llevar la ropa esa toda sucia a su casa, con lo que todo eso implica poner en riesgo a su familia, a sus seres queridos, inclusive el mismo, porque a través de los poros pues vas absorbiendo todo ese líquido, ese líquido cadavérico, ¿no? Sí, porque además no hay donde, no tenemos otra muda de ropa, pero si la tuviéramos tampoco tenemos un lugar apto para cambiarnos de ropa, claro, pero no tenemos, los cofres son de creo que 15 por 20, son de este tamaño, entonces no, ropa ahí no podemos guardar. Y otro de los problemas es el